En alerta se encuentra la Organización Mundial de la Salud por el aumento de casos de un coronavirus tras un brote originado en China. Ya se han detectado casos fuera del país y otras naciones están implementando medidas preventivas para evitar contagios. Aún no hay una cifra exacta de personas afectadas. Andrés Ramírez nos trae todos los detalles en nuestro Zoom. Estados Unidos, Tailandia, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y por supuesto China. Esas son por ahora las zonas del mundo donde se han detectado casos de coronavirus. Un brote que está dejando consecuencias fatales, particularmente en China. Es precisamente en este país donde se detectaron los primeros casos de este virus. Todo partió a fines de 2019, en diciembre, cuando las autoridades de la ciudad de Wuhan detectaron los primeros casos de este particular brote de coronavirus. Aunque no está confirmado del todo, el origen sería un mercado de mariscos y animales en esa ciudad china. Precisamente en su origen animal estarían los peligros. En la última semana se disparó la cifra de muertos, que ya llega a 9, y también de contagiados, que suman más de 400. Además, el virus dejó de ser exclusividad de Wuhan y ya está en varias provincias del país asiático y también fuera de las fronteras de esta nación. Decíamos que este tipo de coronavirus tendría su origen animal, aunque las autoridades sanitarias ya confirmaron que el contagio se puede producir también entre humanos. De hecho, la evidencia así lo demuestra con los nuevos casos que van sumándose. El coronavirus no es algo nuevo y está en prácticamente todo el mundo. Existen por lo menos 6 tipos diferentes, todos bien conocidos por la medicina y por tanto con los antídotos suficientes para combatirlos cuando pasan a una etapa más complicada, que en la mayoría de los casos suele, en todo caso, no ocurrir. Lo más normal es que se transformen en un resfrío común que no provoca más que unas cuantas molestias por un par de días. Pero este nuevo tipo de coronavirus, para algunos contagiados, se ha transformado en un virus simplemente letal. Los síntomas son fiebre, algunas dificultades para respirar y tos. En los peores casos, se transforma en una neumonía que es difícil de combatir y que provoca la muerte. Como este tipo de coronavirus es aún desconocido, no existe el medicamento para frenar su avance en los casos cuando se transforma en neumonía. La preocupación ya es a nivel internacional. En varios de los principales aeropuertos del mundo, las autoridades locales están tomando medidas para evitar que los contagios se multipliquen sin freno. Como el aumento de la temperatura corporal es uno de los primeros síntomas, los terminales aéreos están utilizando sensores precisamente de temperatura para detectar posibles personas afectadas. En el caso particular de China, las recomendaciones van desde el uso de mascarillas hasta evitar, por ejemplo, los viajes a Wuhan, la ciudad de 11 millones de habitantes donde se originó este brote. El problema es que este fin de semana, comienza la celebración del Año Nuevo Chino y, por tanto, millones de ciudadanos de ese país se moverán a distintas zonas del territorio para festejar con sus familiares. En el fondo, aumentan las posibilidades de contagio que generalmente se producen en aviones y terminales aéreos. Un estornudo, tos y saliva son los caminos del fácil contagio entre los humanos. La OMS, por cierto, está monitoreando todo en detalle para tomar las medidas que sean necesarias con el fin de frenar un virus que, en los peores casos, ya lo estamos viendo, produce la muerte de la persona que lo contrae.